y nos cerraron dos carros negros, nos cerraron y nos metieron como si nos hubieran secuestrado. Porque obviamente nosotros estábamos perdidos en la frontera. Nos dejaron abandonados. Es duro, es duro. Porque la renta hay que pagarla y hay que comer. Y no hay lunes ni hay feriado. Aquí todos los días. Para venir a este país te tiene que gustar trabajar. No vas a durar. El video de hoy no será como cualquier otro. Y definitivamente va a ser un reto para mí grabar. Por eso es que pienso ser lo más respetuoso posible, porque el día de hoy me interesa que ustedes vean qué tan difícil es conseguir trabajo aquí en Estados Unidos. Trabajo, dinero, oportunidades, todo lo que supuestamente engloba y nosotros conocemos como el sueño americano. Este país ha forjado su reputación y su crecimiento en eso, en que cualquier persona con trabajo duro o con ganas de trabajar puede ser exitoso no importa de dónde venga. Obviamente todo ese concepto es muy bonito, pero ¿qué tan alejado de la realidad está? Obviamente existen casos y casos de personas que les ha ido muy bien, otras que no. Lastimosamente otras personas que arriesgan hasta su vida por venir a este país. Nosotros no conocemos muchas veces esas historias. Nosotros solamente vemos el resultado, lo que está bien y pare de contar. Creo que a muchos de ustedes se les debe haber cruzado la idea trabajar o venir, aunque sea sin papeles, a este país. Y es un tema que hay que topar, porque no solamente es del hecho de venir y ya, y conseguir trabajo y todo bien y todo feliz. No, el objetivo de este video va a ser documentar esa clase de historias que muchas veces tú no conoces, para que tú puedas pensar si realmente vale la pena o no. Esta es la otra cara de Estados Unidos que ustedes, la mayoría, no ve. En la parte de acá me dijeron que literalmente es como ocurre en las películas. Personas esperando trabajo, esperando una camioneta ya sea de construcción, jardinería, etcétera, les pueda llevar para que trabajen. Lo que ocurre en esas películas no es que está muy alejado de la realidad. Pero me gustaría que ustedes solamente vean el momento que sucede todo eso. ¿Cuál es tu nombre? Luis. ¿De qué nacionalidad vienes? Soy salvadoreño. ¿Y cuántos años llevas de acá? 6 años. ¿Y qué tan duro ha sido para ti conseguir trabajo aquí? Los primeros días me costó bastante, duré más de un mes. Nada, no mucho, un día, dos días trabajando. Sí. Y la renta no perdón. Cuando viene el frío se disminuye el trabajo. Yo trabajo 2, 3 días y así. ¿Cuáles eran tus primeros trabajos? Primero de lo que había, grama, recoger basura, de lo que fuera. ¿A qué hora tú trabajas aquí? Yo trabajo de 8 a 6, 7. ¿De lunes a domingo o de lunes a viernes? A veces todos los 7 días, de lunes a domingo. ¿Sí te alcanza todo para pagar la renta o tú vives con alguien más? Bueno, por el momento que tengo trabajo fijo, sí me alcanza para todo lo necesario. Cuando recién vine, sí, me tocó duro. ¿Y cómo hiciste tú para conseguir trabajo? Rebuscándome, viniendo a esta esquina, que es donde se reúne la mayoría de personas a buscar trabajo. Y también preguntando con amigos, y al fin hay un trabajo más o menos y lo he cuidado para sostenerme. ¿Y cuántos años tienes tú? 20. ¿Qué es lo que te gustaría transmitir para las personas que quieran venir acá y que tienen una idea un poco fácil? Me imagino que no es para nada fácil venir acá. Para venir a este país te tiene que gustar trabajar. No vas a durar. Tienes que luchar, porque aquí hay muchas perdiciones también, la droga, el alcohol. Y tú no sabes cuidarte, hasta ahí, ¿verdad? Los latinos siempre, siempre creo que es mientras más unidos, mucho mejor. Así que siempre apoyen a su gente. Un saludo para El Salvador y mi familia, Santa Ana. Una pregunta, ¿qué tan duro es para usted aquí conseguir trabajo? Pues duro no es tanto, porque siempre en el verano hay trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, vienen a buscar pintores, vienen a buscar gente que sepa poner cerámica, uh-huh, tal o lo que sea, ¿verdad? Y vienen para buscar grameros. Uh-huh. Sí, lo duro es en el invierno. ¿Y ha llegado la ocasión en que no le paguen a usted? Bueno, sí, eso sí. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, ahorita yo arreglé un baño. La señora, una señora de Colombia, si se puede decir, siempre me dice que el patrón no le ha pagado la, la,
el cheque lo va a cambiar, y cuando miles mentiras, ¿verdad? Uh-huh. Y ocurre eso, sí, sí. Por ejemplo, la señora me está debiendo $250 y prácticamente ya están perdidos. ¿Y para usted qué es lo más duro de emigrar a este país? Bueno, yo hace 30 años que vine. Uf. Yo vine en el, y antes yo vine con $2,000. Uh-huh. Hasta aquí hasta me sobró. Pero ahora la gente habla de 10, 12 mil pesos, 8 mil, el más barato. ¿Y de qué país usted viene? Yo vengo de Nicaragua. Nicaragua, ya, salvadoreños, sí, nicaragüeños. Sí, ah, aquí hay de todo. Uh-huh. Mexicano, peruano. Estuve en Pensilvania, ahí hay mucho ecuatoriano. Fácil no es, pero hay dinero aquí. Aquí hay dinero. O sea, usted se porta bien, pero muchos, por ejemplo, vienen, ganan dinero y se ponen a tomar y no hacen nada. Y se sale adelante, pero tiene que pensar. Tiene que pensar que lo piensen dos veces si van a venir. Aquí no hay lunes ni hay feriado. Aquí todos los días. Es duro, es duro. Porque la renta hay que pagarla y hay que comer. De los trabajadores informales, personas que no tienen un trabajo seguro, pero hacen lo que sea para salir adelante, porque esa perspectiva también es súper interesante, porque en el caso que tú no consigas trabajo y ya estás acá, de una u otra forma tienes que salir adelante, y muchos de esos trabajos igual, consisten en jardinería, plomería, generar actividades del hogar, aún así no sepas, si ya te vas a ganar la vida, tienes que aparentar que sabes. No les miento, llevo preguntando aproximadamente 40, 50 personas si quieren salir en los videos, si quieren regalarme una entrevista, pero no, obviamente por seguridad no lo hacen, quizás muchos otros por recelo, pero igual, es entendible. A veces contar la historia de uno es poquito complicado, especialmente si se trata de esta clase de cosas, porque casi nadie se quiere arriesgar a perderlo y eso es lo importante. Caminando, me encontré con un ecuatoriano que cuando me contó su historia, ¡boom! Vladimir Quito, mucho gusto. De Ecuador, de Quito. Yo vine a los 18 años, migramos con mis hermanas por la frontera. Lo que más me marcó en la vida es que cuando nosotros intentamos la primera vez cruzar la frontera, a mi hermana se le quedó el zapato en el lodo. Y un grupo de 12 personas, todos corrieron porque tenían que avanzar. Entonces iba una persona que guía al principio y la otra guía iba al final. Entonces en ese momento todos corrieron y obviamente solo me quedé con mis dos hermanas. Desde Ecuador, ¿cómo saliste? Viajamos de Ecuador a Panamá, de Panamá a Cozumel, de Cozumel a México. Y de México nos transportaron en un bus en la parte de abajo. Fue un milagro para nosotros haber llegado con vida, porque corríamos muchos riesgos. En la frontera te encuentras con todo tipo de personas que están drogadas y que son las personas que te trasladan en la frontera. Corres el riesgo de que caigas detenido, corres el riesgo de que caigas en las manos de narcotraficantes. Como nuestra historia, hay miles de historias, y sobre todo de niños, niñas que han perdido la vida en la frontera, que se han suicidado, que han abusado de ellos, les han matado, y como digo, es una experiencia y que nosotros debemos como seres humanos también recapacitar cuando vamos a tomar este tipo de decisiones. Yo prefería que nos detengan porque estaba la vida de mis hermanas en riesgo. Entonces por eso era que yo trataba de seguir las luces que veía en la autopista, y nos cerraron dos carros negros, nos cerraron y nos metieron como si nos hubieran secuestrado, porque obviamente nosotros estábamos perdidos en la frontera, nos dejaron abandonados, nos estaban esperando afuera y nos subieron un camión y nos metieron ahí. Entonces nos llevaron obviamente a una casa donde era el proceso de seguir teniéndoles hasta que los familiares depositen, digamos, la otra parte del dinero para que puedan llegar ya. O sea, les secuestraron prácticamente. Ahí fue como que recuperaron, digamos, su mercadería, porque así nos consideran a nosotros en el paso. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto cuesta? Bueno, ahorita me imagino que debe ser totalmente distinto, pero ¿cuánto costó en ese tiempo por persona?
En ese tiempo cada uno pagábamos 13 mil y algo más de dólares. Híjole. Por persona, y bueno, nosotros éramos tres, entonces a veces... Son 39 mil dólares. Entonces a veces tú te pones a pensar y dices, con ese dinero hubiese montado un negocio. Eso es lo que creo que la mayoría tiene la idea. Y yo digo, no, pues, o sea ustedes querían con ese dinero. O sea, eso es bastante. Sí, pero como te digo, nosotros era el reunirnos como familia. Mis padres acá estaban los dos y nosotros los tres allá. Entonces, más que, digamos, tema monetario, era el estar juntos nuevamente. Y el amor que se tiene una familia, ¿no? Eso fue lo que nos llevó a correr este riesgo y también a pagar la cantidad. ¿Y cuánto tiempo pasaste sin documentos prácticamente aquí? 11 años. 11 años pasamos sin documentos, pero logramos con el trabajo. Yo trabajaba en un bar medio tiempo y trabajaba y estudiaba el otro tiempo. Entonces estuvimos 11 años en la universidad trabajando, ahorrándonos. Todo lo que ahorrábamos era para la universidad, para los libros. Logramos estudiar, logramos culminar la licenciatura. Después de la licenciatura, yo dije, bueno, yo no puedo ejercer la profesión, entonces me voy a regresar al Ecuador, porque ¿qué hacía? Yo seguía trabajando en un bar y ya me había graduado, entonces dije no. En ese momento me enteré de unas becas de CENESID y apliqué a las becas de CENESID. Cuando uno se propone en cualquier lugar, nadie es profeta en su propia tierra, en cualquier lugar puedes construir con éxito tu vida profesional, tu vida sentimental y sobre todo que los sueños sí se cumplen. Las barreras nos ponemos nosotros mismos. Y recuerden que nada es imposible en la vida. Espero que estos momentos nadie esté juzgando, porque son historias, la verdad, muy duras. Hay mucha gente que, pensando en esa cantidad, diría, no, yo prefiero, así como tú dijiste, hago cualquier cosa en Ecuador, pero no, o sea, son distintas realidades, son distintas experiencias, que me alegra haberte conocido y poder compartir esta experiencia con todas las personas, con todos los champions que nos están viendo. Y te agradezco muchísimo, encantado, mi bro. Eso. Ya tenemos la perspectiva de los jornaleros, que se los llama. Ya tenemos la perspectiva de alguien de oficina. Ahora queremos a alguien emprendedor, alguien que hizo lo que tenga que ser necesario para crear su negocio, aunque sea en la calle, pero vio formas de salir. Y en este caso tuve la oportunidad de conocerlo. Don Julito, es mi hueca de los raspados. Don Julito es una persona que tuve el agrado de conocer. Me encantaría conocer su historia. Él tiene el negocio de los raspados, que está más o menos por la 86 y Roosevelt, aquí en Queens. Así que si algún día vienen por acá, háganle el gasto. Don Julito, ¿cuánto tiempo lleva aquí usted en Estados Unidos? Bueno, yo vine en el 94. Ya llevo aquí como 26 años. Hasta estuve endeudado, muy endeudado. Y gracias a Dios he salido ya de esto. Y es una bendición, porque aquí en este país, hablemos que aquí es un poquito duro, pero nada es imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos por la vida de nuestros hijos, venimos abandonando a nuestras mujeres, hijos. El tiempo que yo llevo aquí, yo perdí a mi padre, a mi madre, pero me golpeaba duro. Pero mire, así estamos aquí adelante y nada, si uno se queda sin trabajo, pues aunque sea, como le digo, vamos a recoger botellas, aunque sea, porque estamos en Nueva York y aquí las rentas pasan, es así, y no es poco que se paga bastante. Échale ganas y un saludito para toda mi familia allá en el Ecuador, a la familia Cabrera allá en Naranjito. Para arriba, ecuatorianos, vamos, que hay que salir adelante. Los creadores de contenido siempre tenemos un reto de poder transmitirles la verdad, porque es muy diferente que ustedes vean esto a que realmente lo sientan. Y de todas las historias que yo escuché, cuando yo les veía los ojos, creo que la mayoría siempre tenía una mirada de vacío, de tristeza, de que faltaba algo, a pesar de que no lo demostraban. Hay personas que vienen aquí muy jóvenes y pierden totalmente su juventud, porque la idea o el concepto que muchos tienen del sueño americano se queda ahí, en el trabajo. Y no trabajan para vivir, viven por trabajar. La verdad es súper duro escuchar todo esto porque lo siento personal, lo siento muy real. Y muchas personas por venir acá arriesgan hasta su vida.
pierden su juventud, pierden su familia, dejan muchas cosas atrás, y eso es lo que la mayoría no entiende y no ve. Por eso espero que con este video les pueda acercar en algo. Yo sé que deben existir historias mucho más fuertes, mucho más desgarradoras. Espero que el conseguir trabajo no solamente sea un objetivo de vida, sino que en el caso que se arriesguen, lo hagan conscientemente, porque no es para nada fácil. Piénsalo dos veces, qué es lo que vas a ganar y qué es lo que vas a dejar. Obviamente, como todo en esta vida, no todo es negativo. Hay muchas historias de éxito, hay muchas historias lindas. Yo solamente te quiero mostrar una realidad que la mayoría no documenta o la mayoría no ve. Así que bueno, mis champions, espero que les haya gustado el video. Fue un reto grabar todo esto, pero ya, para eso estamos. Para demostrar que todos, absolutamente todos, nacimos para cambiar el mundo.